lamentablemente en República Centroamericana, el gobierno no ocupa un rol importante y bastante menos en la salud. Entonces tenemos que pagar los sueldos, tenemos que tomar la gente, ocuparnos de todo, desde el cuidado del paciente hasta los protocolos, hasta traer los medicamentos, las vacunas. O sea, un hospital es un caserío, vamos a decirlo así, con habitaciones grandes en las cuales hay camas y una oficina de enfermería para todas las salas, creo que había uno para 8 salas, inclusive maternidad, y el office tenía, no sé, 5 ampollas, 6 comprimidos. Así que a lo que yo conozco de un hospital de acá o un sanatorio, no podría decir que es un hospital. Lo que puedo decir es un lugar, sí, donde se atendía pacientes y teníamos... Pero bueno, MSF lo que hace justamente es dignificar todo eso, darle insumos y darle una calidad de servicio y de cuidado que probablemente si no estuviéramos sería aún peor. Ahí no es como acá que el médico viene y te dice, soy médico, bueno, su hijo ha fallecido, después... Ahí es, el chico muere, la madre se da cuenta, se lo das y le decís, realmente. O sea, no hay mucho, no es, la muerte no es una cosa en la cual uno pueda dar demasiado consuelo, porque a veces tenés 10 muertes por día, o sea, si te vas a poner a hablar con cada paciente 20 minutos, una hora, van a morir 15 más. Entonces no puedes.